Burujabetza nahi izatea ez alda gauza normala. Eskurik esku lortuko dugu gizakatea bezala. Hola, beste batzume bai, gure politika egiteko, gure politika sozialak egiteko, gure ingurumen politika aurrera egiteko, bai, lan egiten dugu zerretatzen da frankiriki, nola atotzen dira kanpoko jendea, zer egitea apurtu gure lurra, bera da gaza, zain duena, eta gero joan, eta. Zu defendatu behar dugu hori bai, azkenean ez da datu bintza defendatu da gure osasun. Eta hortaz orduan gure politikak aurrera ateratzeko eramateko behar dugu bai gure estatua. Nola daukagun egoerakin, konforme ez gauden bategu. Denok eskutik laizter alkarri beharko diogu heldu. Ilaran denok hola jarrita, kataluniarrak ere du. Denok batera jardun ezkero edo zer lor dezakegu. Construir una identidad que se base también en nuestro pasado, en nuestras raíces. Pero vamos a sacar del pasado, de nuestras raíces, aquello que nos interesa para el futuro, aquello que queremos para cambiar esa sociedad. Por eso reivindicamos de nuestro pasado elementos como la defensa del común, de los comunes, que nuestros antepasados y antepasadas realizaron a lo largo de la historia. Los concejos, el batzarre, la usolan. Pero desde luego no vamos a reivindicar de ese pasado el poder de los jaunchos y los patrones de todos los tiempos, de estos incluidos, ¿no? En ese sentido, esa no hay disuet, bai, gure eskuetan dagoela, soberanía lortzea. O nos dais la palabra o nos vamos, tengamos que hacer la realidad. Por lo tanto, puede llegar el momento, y cuanto antes mejor, que tengamos que ir a una declaración unilateral de independencia. Y eso es un derecho absolutamente democrático y legítimo. Sin duda, el derecho de decisión no quiere decir independencia, pero cada vez creo que somos más en este país que el día que podamos decidir, decidamos tener nula relación con un país que nos ha oprimido durante años y años. Y por lo tanto, apostemos exclusivamente por la independencia en nuestro país. Este tiene que ser el objetivo, que no habrá ni delegados del gobierno, ni gobiernos enteros que impidan la libre decisión de este pueblo. Pero eso depende de todos y cada uno de nosotros. No puede ser que gure esku dago sea exclusivamente el acto del próximo domingo. Gure esku dago tiene que ser el día a día de todo el año, porque es la única forma de conseguir la plena libertad de nuestro pueblo. ¿Cuándo pasa esta gran arte?